Productos gourmet fabricados por pequeños y medianos empresarios de la región forman parte del mercado emergente que hay en la zona, con productos de calidad internacional los cuales son vendidos en diferentes partes del país y el mundo, muchas veces desconocido para las personas. Es por ello que es importante entregar un mensaje potente al cliente, el cual se ve reflejado en la etiqueta y envase de este. Es una actividad que se hace en marco en un proyecto que estamos ejecutando con financiamiento CONICIT y se trata de un proyecto que trata de colocar en valor la importancia del packaging, o sea, envases y embalaje en todo lo que es la industria de alimentos, en este caso específicamente la industria gourmet de alimentos de la región de la Araucanía. Nosotros como microempresa tenemos una gran deficiencia y yo pienso que eso está a nivel de todos los emprendedores o los microempresarios, los que van un poco más avanzados. Es una carencia o una necesidad como urgente, porque uno siempre se preocupa del interior del envase y no de lo que va en el envase, y es tan importante como el interior. Ante la necesidad latente de potenciar la gastronomía local, en la Universidad de la Frontera se está desarrollando este workshop sobre packaging, el cual pretende entregar un siguiente mensaje: crear y valorar el producto alimenticio a través de su envase, como lo hizo este emprendedor, quien aparte de ofrecer una bebida de trigo, brebaje muy novedoso, también hace énfasis en el diseño del recipiente. La Triguiña es la primera bebida de trigo libre de gluten del mundo. Y bueno, nuestra intención primaria fue siempre pensar en el packaging. Fue lo primero que hicimos, además del producto. Entonces, por eso es tan importante. Hoy día hemos entrado rápidamente en 5 meses más de 120 puntos de venta, siendo que somos una empresa primaria, netamente, porque la gente hoy día cuando nos ve nos prefiere por el envase. Hicimos recientemente un estudio a más de 45 empresas y logramos determinar básicamente tres cosas. La primera, que la decisión de packaging, la decisión de envase y embalaje, se toma al final del proceso de producción de un producto, valga la redundancia. Lo otro es que esa decisión es la peor de todas, ¿ya? Y lo tercero es que la gente que produce, ya sea un envase para producción primaria o para procesado, lamentablemente cree que el producto final es el contenido y no el contenido más el contenedor. Convencer con la mirada, ese es el objetivo de esta práctica que poco a poco va sumando más adeptos, con diseños llamativos que entreguen un mensaje claro sobre lo que hay en su interior, lo cual da un salto de calidad en la fabricación de alimentos gourmet, permitiendo generar un valor agregado en el trabajo de los gastrónomos locales.